Bueno, chat, hicimos lo mejor que pudimos. Al menos podemos irnos sabiendo que los carteles que puso Leondio se quedaron ahí intactos. Mariblog y Peramordan y Lovelubearts. Debí tratar de destruirlos antes de irme. Saldré a la casa de Mari. No, porque olvidé colocar las coordenadas. De hecho, en el grupo había un mensaje de... Mira, no mames, allá atrás estaba mi casa, solamente que no se ve. Fue bonito mientras duró. Así decía mi ex. Dear Mario, please come to the castle. I'll be back here for you. Your truly prince, Toadstool. Wait, what? Espérate, ¿qué? ¿Y esto dónde salió? ¿Por qué? Ya se me olvidó que leí, güey. ¿Qué fue lo que dije? Recuerdo haber visto este castillo, pero ¿qué fue lo que dije? Cae demanda de Nintendo, ¿te imaginas? ¿Esto era una misión o algo por el estilo o qué era? No lo entenderías. ¿Pero qué era? ¿Por qué hay un honguito? ¿Nips? ¿Qué significa? Referencia. Es que yo nunca jugué Mario, Super Mario 64. ¿Lo construyó el Dogeo? No mames, Mari, como que no, pues no. Yo no nunca tuve una Nintendo. Yo tenía un Play, yo jugaba Mario en el Play, pero era obviamente Mario pirateado. Y creo que solamente era el no me acuerdo cómo era que se llamaba. Solamente Super Mario Bros, creo. Mario en Play, sí. Éramos pobres. Ese es Mario chafa. No importa, lo importante es que era Mario en una play shipeada. No, no era Poli, no era Poli, era Play, era una PlayStation 1. Solamente que pues obviamente estaba modificada para que pudiera correr juegos piratas. Pon el audio. Wey, no hay. Voy a pausar este mundo hasta sí, quizás hay. El año que viene un Dead Trap 2 o qué. Bueno, veré cómo están todos por allá. ¿Y los niños? ¿Mamá soltera? Entiendo. Veré cómo están.
que dijo? Está muy alto, por cierto. Sí, la verdad es que sí. No lo perdimos, perdón. ¡Upsi! Esas cosas pasan, güey. Por eso no te invitan. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Una nutria? No, nutrias. Ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez usando a Revil como el villano de desafío? Sí, será él de nuevo. ¿Qué esperaban? De hecho, haremos exactamente lo mismo que hicimos en las anteriores dos ediciones. Más monstruos. Más peligro. Y sobre todo, mucho, pero mucho contenido. Y ahora estoy yo. ¡Hagan algo nuevo! ¡Tú cállate! Ay, soy el unicornio ñOPG y nos vemos en la tercera edición de Desafío. ¡Tú cállate! ¡Eso es una... ¡Mira! ¡Donde no me invitaron! Ojalá entres. ¿Tú crees? Estoy en rojos. No sé si habré pasado siquiera amarillo. Espérate, ¿qué? ¿Por qué estoy vivo? Ah, no.